El alguacil del condado de Siskiyou pide ayuda al gobierno para limpiar los lugares de cultivo ilegal de marihuana. La oficina del sheriff apunta muchas violaciones de los cultivadores ilegales tales como basura abierta, pozos de alcantarillado y vestido ilegal. Esto le costará al condado más de 100 millones de dólares para arreglar. La oficina del sheriff le preocupa que si Gavin Newsom no intervine con un fondo de reparación, la capa frática, los animales e incluso la salud de los cultivadores legales pueden verse afectado de forma negativa.